Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de eWest, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno, chicos, os traigo aquí la guía de los 5 mejores ADCs, ¿vale? Con esto no os estoy queriendo decir que juguéis con estos ADCs sí o sí, porque así vais a reventar hurtos y demás. No. Tampoco os estoy diciendo que si no los jugáis vais a perder la partida, para nada. Pero sí que es verdad que si jugáis con estos 5 campeones que os voy a comentar, las probabilidades de terminar ganando la partida son mayores. Y eso a todo el mundo le interesa, ¿qué coño? Por lo que yo creo que es bueno saber qué ADCs son los que más rotos están en el meta actual, ¿vale? Tanto para aprovecharte de lo roto que están como para banearlos o incluso para tener cuidado a la hora de jugar con esos campeones, ¿vale? Porque sí que es verdad que si te toca un campeón que esté muy roto y lo fedeas, pues ya olvídate porque tiene las probabilidades de ganar mucho más altas que tú. También depende mucho, el ADC ya sabéis que depende del support y todas esas vainas, ¿vale? Así que bueno, vamos a hablar de los ADCs. Ya hice una guía de los mejores support, ¿vale? Que es la guía que te traje anteriormente, la podéis ver si queréis, si os interesa. Porque yo creo que todo ADC ha de saber jugar support y todo support debe saber jugar ADC. Y también necesitan saber complementarse, ¿vale? Pensad que en la línea de bot, vale, tú eres el ADC, tú farmeas y tú tal, pero también dependes de alguien. Porque eso, si no es un 1 contra 2, si estás jodido. Por muy bueno que seas en un 1 contra 2, tienes la de perder. Por lo que tienes que depender, ¿no? De un support que sea medianamente bueno. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con Vayne, ¿vale? Porque pongo a Vayne como un campeón muy roto, ¿vale? Pensad que Vayne es un campeón muy completo, es un hipercarry. Sí que es verdad, siento lo de las notificaciones. No sé si se escuchan, creo que sí. Sí que es verdad que Vayne es un campeón un poco complejillo, ¿vale? Pero ¿qué es lo bueno que tiene? Tiene muchísima movilidad, tiene muchísimo daño, tiene invisibilidad y toda la hostia, ¿vale? Y lo mejor que tiene es que, a ver, pensad que en el meta actual, por ejemplo, pongamos a los support más rotos que hay. ¿Cuáles son? Blitz, Nautilus, Leona. Suelen ser supports que aguantan mucho, ¿vale? Que tienen mucho CC, Thresh también. Son personajes que son muy tanquecitos, aguantan mucho y encima tienen mucho CC. Y Vayne es el mejor ADC contra los tanques. Si te ha tocado un top tanque contra un top tanque y contra un support tanque o un jungla tanque o tal, creedme que Vayne hace muchísimo. Por eso la coloco entre los 5 mejores. Y ya no solo por el daño que hace por el tema de la pasiva del W, que por eso es que le haces tanto daño a los tanques, junto con el ítem de rey arruinado y tal. Pero bueno, eso ya es dependiendo de la build que te pilles. Ya no es solo eso, sino que para empezar tiene muchísima movilidad. Tiene el tema de la Q, que siempre y cuando termines dando un básico después de una Q, vuelves a tener, bueno, digamos que tiene poco CD. Porque si tú tiras una Q y no das un básico, para tirar la siguiente Q, pues tienes muchísimo CC. Pero si consigues dar un básico después de una Q, tienes poco CD. Y puedes estar tirando Qs de continuo. Esa voltereta que termina dando le da mucha movilidad para esquivar y para acercarse, incluso para escapar. Digamos que por eso mismo es muy complejo. También si corres hacia enemigos, corre más rápido, cosa que le viene muy bien. Si activas la R, corre más rápido aún. Golpea más rápido y encima, gracias a las piruetas, te haces invisible. Cosa que eso, una DC que se haga invisible, está roto. Y además si se puede hacer invisible una y otra 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 vez, ¿vale? Es acojonante porque tú estás esperando contra ella y invisible, ¡pum! Te empieza a atacar, la vas a poner invisible otra vez, ¡pum! Te vuelve a atacar. Tienes que aprovechar esa invisibilidad para posicionarte. Luego tiene el tema de la E, porque vale, sí que es verdad que es un campeón que evidentemente es una EC, los ADC no aguantan mucho, pero tiene la E, que se te abalanza alguien para intentar meterte un burst, ¡pum! Le empujas con la E. Y si tienes suerte y le empujas contra el terreno, usando el E-Flash o el Flash-E o como tú veas, le empujas, le stuneas, porque si golpeas contra el terreno le stuneas y entonces ahí le rompes el orto. Es un campeón que vale, a lo mejor en early game no está muy roto, pero en el mid game y en el late game sobre todo está muy, 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 muy rota. Y es un ADC perfecto para poder carrilar partidas.
Y lo bueno que tiene Vayne es que no, son, no es un personaje, a ver, depende del support, sobre todo en early game, pero tampoco es que necesite tanto del support, ¿no? Pero sí que es verdad que con un support bueno, como Yumi o Lulu o personajes así que le ayuden a protegerse, que la curen, como Soraka, por ejemplo, también, o Nami incluso, pues hacen bastante sinergia. Y lo bueno de Vayne es que me he dado cuenta que hace sinergia con cualquier puto, support, ¿no? Por eso mismo. Así que, ¿os aconsejo que juegue con Vayne? Sí. Desde luego, está muy rota. Luego vamos a hablar de Miss Fortune, ¿vale? Miss Fortune ha recibido un nerfeo. Hay mucha gente que ahora se cree que Miss Fortune ya no renta tanto como antes, y etc. El nerfeo que le han hecho tampoco es que se note tanto. Le han bajado un poco el tema de velocidad de movimiento de la W. Vale, esto lo hacen para que te sea... Para que, digamos... para que te tengas que saber posicionar, ¿vale? En medio de una teamfight. Pero aún así Miss Fortune sigue estando muy rota. Hace muchísimo daño... En early game no las pasa putas porque pokea muy bien, farmea muy bien, no se expone tanto, porque sí que es verdad que vale, no tiene ningún dash, ningún salto ni nada, pero tiene mucho rango, sobre todo por el tema de la Q. ¿Que te cuesta farmear? Pues bueno, tiras a una Q por ahí perdida y puedes terminar farmeando. Y luego, quieras que no, la W, los corazoncitos que le salen del culo le dan mucha movilidad. Y eso se le hace muy fácil pues el esquive de habilidades, ¿no? A lo mejor si no utilizas de tiro una Q o Leona la E y tal, pues gracias, City. Sabes un poco moverte, ¿no? Con Miss Fortune, pues le saca bastante partido. Luego tiene CC con la E, que es el típico combo que se suele hacer de tirar la E y luego la ulti, ¿no? Porque como están CCados, están ahí ralentizados el equipo enemigo, golpeas con una buena R y ya está. ¿Por qué Miss Fortune está aún más rota? Porque en el meta actual ya hablamos de los supports más rotos, que son Leona, Blitz, Nautilus y son Ceres, por ejemplo, también. Son personajes que tienen mucho CC, incluso Bardo. Y con la ulti de Miss Fortune va perfecta. La ulti de Miss Fortune ya sabéis que es un cono, tú tiras un cono. Es una onda nada de proyectiles que tienen bastante rango y tienen mucha anchura la habilidad. Y en medio de una teamfight puedes hacerte dobles, triples, cuadros, incluso pentakills tú solo, ¿vale? Eso sí, tienes que saber tirar la R, evidentemente. Pero es lo bueno que tiene Miss Fortune, que si sabes posicionarte y una simple R en una teamfight ya hace muchísimo. Luego ya si das algún básico, alguna Q, pues hace más. Pero una simple puta R, solo una, hace muchísimo, siempre y cuando la tires bien. Y en espacios cerrados es muy buena, ¿vale? En la típica callejuela, ¿no? De la jungla, tiras una buena R si están tres pegados ahí y les revientas a los tres. Intenta hacer el combo de la E para ralentizar y luego tirar la R. Pero bueno, se suele utilizar la R cuando un enemigo queda stuneado, porque tu support le ha pillado, le stunea, una Leona, por ejemplo. Tiras la R y es que no se mueve el campeón y que haces tanto daño que terminas matándolo. Así que Miss Fortune sigue estando como uno de los 5 mejores ADCs de canteísimo. Ahora vamos a ir con Ezreal, ¿vale? Esto es un poco raro, ¿no? Porque sí que a lo mejor mucha gente me dice, ¿Ezreal ahora está tan roto como...? Sí, está roto. Sí que es verdad que yo últimamente en los Ezreal que veo siempre pierden las partidas. No sé por qué, pero pierden. No, es así, lo hacen mal, no sé. Pero bueno, quitando eso, es un campeón que también es bastante completillo porque hace bastante daño. Es un poco diferente a todos los demás ADCs, no es solo dar básicos, es más tirar habilidades, ¿no? Dar buenas Qs y buenas W, ¿no? Y hacer buenos combos de WQ o WE o cosas por el estilo. Pensad que ya solo porque tiene un rango de la hostia con él gracias a la Q, le es muy fácil en early game que te ha tocado un equipo, bueno, un bot que pokea mucho, pues da igual porque eres Ezreal y puedes farmear desde muy lejos gracias a tus Qs. Y eso la verdad es que ayuda muchísimo. Mucha gente lo subestima, pero si te ha tocado a lo mejor un bot un poco jodido y no puedes farmear bien, pues bueno, puedes hacer uso de tus Qs, que tiene muchísimo rango, tampoco es que gaste mucho mana, y como en early game te pillas la lágrima de la diosa, porque es el ítem primero que se suele pillar con él, para ir recargando el tema del mana y eso, pues bueno, puedes ir aprovechando, y en early game con Ezreal yo os aconsejo que juguéis un poco defensivo, a ver, depende de la situación, si podéis jugar agresivo porque reventáis, pues bien, pero se suele jugar un poco defensivo. Para cargar la lágrima, para farmear todo lo que se puede y luego ya en mid-game, late-game, si no habéis muerto y habéis farmeado bien, hacedme caso que hacéis muchísimo, muchísimo daño. Es un campeón muy toca pelotas, tiene un muchísimo rango y tiene mucho burst, porque parece que no, pero si de repente te tira la W, la I y una Q, de repente te haces la vida, pum, y te baja que flipas y dices, ¿qué coño? Lo bueno también es que la E es el salto ese y puede saltar paredes. Eso, a cualquier campeón que pueda saltar paredes, ya es un pro a tener en cuenta, ¿vale? Para que la E la puedes usar de manera agresiva para acercarte a alguien y que no se escape, o de manera defensiva para escapar. Así que en medio de una teamfight, si el equipo enemigo tiene mucho asesino, mucho campeón que te salte, os aconsejo pillaros a campeones como Ezreal. Porque, a ver, depende mucho del support tal y no sé qué, pero no tanto, ¿no? Como otros ADCs, como Varus, por ejemplo. Así que bueno,
Está muy roto, tiene mucho daño. Luego tiene el tema de la R también. Que la R, vale, es una estirar a ciegas, pero tiene todo el rango del mapa. Tiene una anchura bastante amplia y puedes incluso llegar a robar objetivos. Yo muchas veces he robado varones, heraldos o incluso dragones con una puta R de real, ¿no? Porque si estás fedeado o has farmeado bien en la partida y no has muerto y tal, créeme que hace bastante daño a la R. Luego tiene tanta anchura que en medio de una teamfight hace mucho daño. Así que sí, os aconsejo que uséis R real. Ahora mismo está bastante roto. Y pues eso, darle a full. Pero como os dije, en early game flojea un poco, evidentemente, por los ítems que se pilla. Pero luego termina reventando. Así que os lo aconsejo. Desde luego. Luego tenemos otros campeones como Draven, vale. Evidentemente Draven tenía que ponerlo porque si no es el ADC con más daño, es de los que más daño hace. Draven me pasa como cuando juego contra un Trinda en top. De repente da un básico, pum, te mete un crítico y te quita media vida y te quedas en plan, espera, ¿qué? Y te mete otro y otro y otro y ya a la mierda el campeón. Y es como, ¿qué cojones acaba de pasar, no? Digamos que Draven es un campeón que, vale, a lo mejor no tiene dash, no tiene salto, pero tiene el W, ¿no? Que es lo de la adrenalina esta, que sale ahí corretando que flipas. Tienes que saber jugar con Draven, eso sí. De todos los ADCs que he dicho, pasa como con Vayne también, porque Vayne, vale, la gente ahora me dirá, es muy fácil usarla y tal, vale. Pero si usarla bien, requiere un poquito de manos. No es como jugar con una Ashe, ¿vale? Porque Ashe no requiere manos. O Caitlyn, porque tampoco es que requiera muchas manos. Pero Vayne, por ejemplo, un poco más. Y Draven, bastante más. El simple hecho de estar atento a la recogida de las hachas ya es un poco complicado. Y también estar atento a que el enemigo no se aproveche de esa recogida de las hachas, porque el enemigo sabe hacia dónde van tus hachas cuando vas a recogerlas. Y a lo mejor se pueden aprovechar para terminar stuneándote si es una Leona con la R o con la E o similar, o una Nautilus con la Q o etc. Pero aún así es un campeón que, una, tiene mucha movilidad. La W, luego en medio de una teamfight la puedes tirar tantas veces que es que ¡buah!, se te va de las manos, ¿no? Tienes muchísimo impulso, muchísima velocidad de movimiento, muchísima velocidad de ataque. Y cuando tienes las dos hachas giratorias, el daño que haces y los críticos que mete es una puta salvajada. Luego está el tema de la pasiva, con el que puedes, cuando matas a un campeón, ganas bastante oro. Por lo que, sinceramente, es un campeón que os aconsejo, si lo jugáis, que no la caguéis en early game. Vosotros id a farmear y no la caguéis. Mientras no os maten, perfecto. Intentáis farmear todo lo que podáis. Y en cuanto te llevas una kill, ¡pum! Ya digamos que se nota el doble que de otro ADC normal, ¿no? Pero por el tema de la pasiva, ¿no? Ganas un poco más de oro y demás. ¿Qué pasa? Que si esto pasa una o dos veces, ya te terminas fedeando más que cualquier otro ADC y terminas reventando más que cualquier otro ADC. Por eso mi humo Draven estaba tan roto. Luego tiene el tema de la E, que es un CC con el que te puedes quitar de encima muchos campeones. Los típicos campeones support que están tan rotos ahora, como Nautilus o Leona o similar, te los puedes quitar gracias a la E. La E tiene bastante rango y ralentiza mucho, y encima aparta al enemigo. Y si tienes los reflejos suficientes con Draven, por eso os digo que Draven no es tan fácil de usar. Si tienes muy buenos reflejos, justo cuando Nautilus te tira la Q, tiras tú la E, pa, y se la jodes. Lo mismo pasa con la E de Leona, que Leona te tira la E y se te abalanza, pum, le jodes con la E. Con la E tuya. Lo mismo pasa que si se te abalanza un Rengar, justo cuando te salta, pum, tiras tu E y le jodes. Son cosas a tener en cuenta, ¿vale? Si aprovechas muy bien en el juego de tu W de la adrenalina junto con la E, con el CC de la E, puedes terminar dando 5 o 6 básicos de gratis sin que el otro te haya casi ni podido tocar, ¿no? A lo mejor se te abalanza, no, le quitas con la E y te pones a darle básicos y aprovechar el tema de la W. Aprovechas ahí a dar de hostias a full y le puedes terminar incluso reventando. Yo he visto muchos gankeos que terminan mal por eso. Creen que matan a Draven y es que ni le tocan luego. Y dices, pero qué cojones, y es por eso. Por lo que luego tiene una R que es, le pasa como es real. Tiene todo el rango del mundo, sí que es verdad que no es la anchura de real, pero es que la ulti de Draven lo bueno que tiene es que también vuelve. Va y vuelve, y al volver también hace daño. Así que gracias a eso es más fácil incluso hacerse objetivos, porque digamos que delimitas la R justo a donde está el objetivo, y una vez llega al objetivo, sigue girando la R y vuelve. Y entonces es como un doble daño. Y muchas veces se llega a robar algún objetivo gracias a su R. Y ya no solo eso, sino que en una teamfight, una buena R. Lo bueno es que la R tampoco es que la tengas que controlar mucho. Tú tiras la R y ya sigues dando básicos. Y ya tú dejas la R que vuelva. Puedes hacer el típico combo de justo cuando esté volviendo la R, hacer flash para que se desvíe un poco la R, ¿no? Y dar a otro objetivo. Eso ya, cuando se tienen manos, pues es más fácil. Al igual que con la ulti de real, que se me olvidó decirlo, ¿no? Lo del bug este del flash, ¿no? Que puedes hacer R flash y seguir peleando mientras la R se sigue. Se proyecta, ¿no? Es un poco raro, pero son pequeños consejos. Tenéis una guía en mi canal, aún así de real, por ejemplo.
Pero bueno, ¿os aconsejo adherirme en el meta actual? Sí, pero practicar con él mucho. Antes de jugar Ranked tenéis que saber jugar muy bien con él, porque si no, no hacéis una mierda. Pero si sabéis jugar contra él, con él, creedme que podéis llegar a carrilear todas las putas partidas. Es así. Vale, aquí es donde viene un poco la duda. Estaba entre Caitlyn y Varus. He elegido a Varus. ¿Por qué Varus? Porque Varus ahora mismo está mucho más roto de lo que la gente se cree. Pokea bastante, hace muchísimo, muchísimo daño en comparativa con otros ADCs. Y encima tiene el tema de la E, que es un cortacuraciones. Digamos que hace efecto de hace heridas graves, ¿no? Y entonces rebaja las curaciones recibidas del enemigo, cosa que está bastante rota, porque ahora todo el puto mundo se cura, ¿no? O los tanques se curan mucho, o cosas similares. Varus está muy bien contra tanques y contra campeones que curen, ¿no? Si te ha tocado contra una Soraka o una Nami, pues Varus suele ser buena baza, porque además son campeones que no aguantan mucho, Nami, Soraka y campeones por el estilo, ¿no? Bardo también. No aguantan mucho, y si les pillas bien, con una buena R les revientas el orto. Luego a ver, para empezar tiene el tema de la Q, que ya solo por eso puedes farmear muy a distancia, ¿no? Y bueno, más o menos tiene el tema de la pasiva, que tú eliminas eliminas unidades, ya sean campeones o minions, y ganas velocidad de ataque. Y eso se nota bastante a la hora de romper torres también, a la hora de pulsar líneas. Digamos que Varus yo creo que es un campeón un poco completo. La putada que tiene es que no tiene movilidad. No tiene ni la W de Miss Fortune con la que correr más, ni la W de Draven con la que correr más, ni el dash de Lucian, ni el salto de Tristana del W, ni etc, etc, ni la Q de Vayne, por ejemplo. Pero tiene la R. La R lo bueno que tiene es que si tú la tiras, stuneas al primero. Y encima hace un stun en cadena. Se van stuneando siempre y cuando estén cerca del enemigo al que has stuneado. Por lo que en medio de una teamfight, una buena R de Varus es como una R de Miss Fortune. Hace muchísimo. No es por el daño, sino porque les dejas inmovilizados. Y gracias a eso les terminas reventando hortos. Y ya no solo tú, sino tu equipo en general. Una buena R de Varus se puede hacer una teamfight perfectamente. Por eso mismo Varus está tan roto. ¿Qué es la puta de Varus? Estaba dudando en ponerlo porque está muy roto, pero la putada es lo de la movilidad. Y Varus es una ADC que depende más de un support que otros ADCs. Porque al no tener movilidad, tu support tiene que estar mucho más atento a que no te pillen. Porque si te salta un Rengar o te salta un Kha'Zix y te intenta deletear, vale, tienes el flash, tienes el skill y tal, pero no tienes habilidades con las que poder escaparte, ¿no? Porque Tristana tiene W y encima un flash. Es en plan, no me vas a pillar ni de coña, o te va a costar más. Pero es que luego Vayne a lo mejor tiene las piruetas o tiene la E con la que empuja, pero es que Varus no. Varus solo tiene la R, vale, que deja inmovilizado. Pero no tiene ni ningún tipo de escapatoria. Por lo que si vas con un buen support, Varus está muy roto. Si no, no tanto. Pero bueno, a la hora de pokear también es muy bueno. Y hace bastante daño. Una Q cargada al máximo hace mucho. ¿Qué pasa? Que Varus, con Varus tienes que tener buena puntería. Si fallas mucho, no renta. Pero si no fallas, renta mucho. Y si te toca un super bueno, creedme que hace muchísimo más de lo que la gente se cree. Y antes de terminar con la guía, voy a añadir también a Caitlyn, ¿vale? Que es el ADC con el que estaba dudando. Estaba entre poner a Caitlyn o a Varus. Si he puesto a Varus es porque, como os dije, es más difícil que Caitlyn a lo mejor jugarlo. Con Ashe es fácil de cojones jugarlo, pero bueno. Y depende del support, pero Caitlyn por otra parte no depende del support y es un campeón bastante más fácil de usar. Tiene mucho rango, tiene el tema de la Q, tiene el tema de las trampas, tiene el tema de la E, que quieras que no es una especie como de dash, ¿no? Que encima ralentiza si das al campeón enemigo, así que perfecto. Puede jugar tanto de manera agresiva como defensiva. Luego con objetos como cañón de fuego rápido se le saca muchísimo partido. Luego tiene una R que una vez se la tiras a alguien va por él sí o sí. Sí que es verdad que la trayectoria, si se pone alguien delante, pues te jode la ulti. Pero vamos, lo bueno de la ulti de Caitlyn es que una vez la tiras ya va por el objetivo sí o sí. Por lo que el típico objetivo que se te va abajo de vida y tal y no llegas a darle, tiras la ulti y le matas. Además la R hace bastante más daño, hace bastante daño que diga. Luego tenemos la pasiva, ¿no? Lo de tiro a la cabeza, que cada 8 básicos creo que era, pegas un ostión de que flipas. Y si estás en hierbas, consigues 2 acumulaciones en vez de una, por básico. Así que digamos que sí, es una ADC que está bastante roto, tiene muchísimo daño, muchísimo rango y bueno, y dentro que cabe tiene algo de escapatoria. Aunque sinceramente, si te toca un buen support, prefiero un buen Varus que una buena Caitlyn. Pero bueno, esto para gustos colores, ¿vale? Pero lo dicho, además Caitlyn si está muy roto es porque también los support que últimamente están muy rotos tienen mucho CC. Y si tiene mucho CC es algo que ayuda mucho a Caitlyn con sus trampas. Porque si una Leona pilla a alguien te pone la trampa debajo de ese campeón y ya está. Ya no le inmovilizas de por vida hasta que lo mates.
pasa como con Morgana, por eso va también con Morgana. Morgana tira una Q y si pilla un enemigo, tú pones la trampa debajo, pum, y luego se la come, sí o sí. Y ahí es cuando se aprovecha de verdad el daño. Tiras un básico, una Q, o una Q y un básico, o lo que tú veas. O incluso lo típico de básico QE rápidamente para darle luego el otro básico, porque tiene más rango, etc, etc. Digamos que Caitlyn está muy, muy rota también. Por lo que sí, esto era lo mejor de 5 ADCs, pero bueno, he añadido uno de más. Porque como estaba dudando, he dicho, bueno, pues le añado. Porque sinceramente me parece que está bastante rota. Dejadme en los comentarios qué es lo que opináis sobre los ADCs. Y además, como en el siguiente parche van a buffar a los ADCs, pues bueno, he decidido hacer esta guía cuanto antes. Porque sé que muchos ahora estáis practicando ya de ADC. Porque sabéis que los buffos que se vienen son muy, muy grandes para la gente, para los amantes del ADC. Y pues nada más, chicos, espero que os haya rentado de algo la guía, ha sido todo un placer, me lo he pasado muy bien. Y como os dije al principio del vídeo, en la descripción tenéis el link de un vídeo para el tema de los sorteos de RPs, ¿vale? Por si queréis participar. Y pues nada más, chicos, un placer y hasta el siguiente. Ah, bueno, y también deciros que en la descripción tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch, mi canal de Discord, mi grupo de WhatsApp y todas esas vainas, ¿vale? Pero bueno, eso lo tengo en todos los vídeos, así que ahora sí, un placer y hasta el siguiente.